Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de dobles y triples aquí en UQ Basket. Hoy tenemos el honor de recibir a Flor Martínez. ¿Cómo estás, Flor? Buenas, muy bien, por suerte. Gracias por invitar. Bueno, bienvenida. ¿eh? Gracias. Gracias por venir. Mi nombre es Sebastián Adanilla y junto a Macarena Aguirre hacemos dobles y triples aquí en UQ Play, siempre con la operación técnica de Edison Patoco y Leo Margo, que a quienes les agradecemos por estar ahí siempre detrás de, de escena. Y bueno, hoy eh, entonces recibimos a Flor Martínez, recientemente campeona con Unión Florida de la Liga Femenina. Así que la verdad es un gusto enorme que nos damos aquí en el programa. Bienvenida otra vez, Flor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación de vuelta. Eh, hermoso, hermoso el estudio, todo. Estamos en vivo ahora por playbacktv Play. ¿eh? Siempre, como toda la programación, de, de uno contra uno. Y como siempre, pueden revivir el programa también en playback o en el canal de YouTube Ucu Play. Así que, bueno, después de, de, de unos días agitados, ¿no? una, una final tremenda con obras y una temporada larga, eh, ¿qué, ¿qué balance haces, Flor, eh, al día de hoy? Bueno, ahora bajando un poco la, la adrenalina, que todavía es un montón. Eh, caímos todos en cama, así que nos, nos obligaron a bajar de alguna forma. Eh, pero nada, el balance súper positivo, la verdad que volver a, a ver el club en lo más alto eh, de, de hoy de, del nivel de básquet eh, argentino femenino es una locura. Eh, así que nada, muy contentas y, y muy felices por también poderlo coronar, coronar así. ¿no? Eh, la verdad que hay veces que todo ese esfuerzo eh, es siempre, creo que es el mismo. Pero bueno, a veces se puede terminar así y eso es por lo menos un, un premio o un mimo a, a toda esta gente que está detrás empujando. ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? ¿Por qué salió campeón Unión Florida? Eh, yo creo que, que fue la, un poco la evolución eh, y de ir de menos a más para poder llegar como llegamos a, a las finales. Eh, creo que si alguien te decía, Florea va a estar en las finales, no creo que muchos eh, eh, lo creían. Eh, y creo que fuimos construyendo un equipo hace muchos años también. No creo que es de una temporada que se pueda hacer un equipo eh, tan fácil. Claro. Eh, pero nada, creo que, que, que es un poco eso. Eh, eh, los procesos y bancarse los procesos. Uh -huh. que creo que es tan difícil hoy por hoy en, en la inmediatez de la vida sí. eh, y sobre todo en el básquet femenino también que en el básquet en general creo que es uno cree que, que de un día para el otro se puede hacer esto me parece que, que son muchos años y muchos años de, también de que te vaya mal o de que a las vistas o los resultados no sean los ideales y seguir apostando a eso ¿no? tal cual es como, como vos decías ¿no? fue de menor a mayor el, el equipo ¿Y ustedes, eh, si volvés al principio de la temporada, imaginaban llegar a donde llegaron? Eh, eh, ¿Y al la... comienzo era el objetivo? La verdad que siempre fue el objetivo. Eh, es muy gracioso, pero con las cinco más viejas que nos sí. sentamos antes de arrancar... Eh, para ver si yo la verdad que había dejado unos meses de jugar uh -huh. eh, estaba un poco saturada también del básquet que, que a veces me pasa eh, y también nada poder disfrutarlo y poder también nada meterlo con otras actividades de la vida que eh, muchas de nosotras no es lo único que hace entonces eh, una chava antes de arrancar fue hacemos el último y salimos campeonas <laughs> ah, ¿sí? eh, o sea la idea era esa de un principio después claro, bueno claro. que se haya salido así parecía, <laughs> parecía que estaba armado pero pero la verdad que lo habían hablado lo habían el objetivo hablado. era eso y el club siempre siempre apuesta a lo más alto sí. más allá de que no es lo único no Ajá. Eh, creo que sí sí siempre fue el objetivo las cinco recordanos, eh, son Carla Mikulka, vos eh, Munay, eh, Sol Laviero y mm, Sophie Sapke. Eh, que bueno, también en, Sol venía de una lesión de, de romperse a veces la rodilla. Sí. Eh, Muni estaba jugando, Carlita estaba jugando afuera, estaba jugando en Uruguay. Eh, y Sophie también había dejado unos meses y estaba viendo ahí si volvía. Eh, y, y, y digamos, al principio de temporada dijeron, bueno, volvemos y. y había una, y... O sea, hubo una posibilidad de que el club lo juegue. Claro. Eh, que tampoco era algo seguro, la verdad que, eh, bueno, ustedes conocen el club, claro, eh, ya, sí, ya están sí, sí. hace un tiempo siguiendo esto sí. y es un club de barrio y más en la situación actual de Argentina, para nosotros también es un privilegio estar jugando esto claro. y que se haya terminado también el torneo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, entonces, eh, bueno, estaba la posibilidad y... Y también un poco fue, chicas, ustedes están para jugarla, porque también si no era eso, salir a buscar jugadoras, jugarlas con chicas que no eran del club, eh, es, es muy distinto. La verdad que no es un club que, que tiene un presupuesto, o le asignan un presupuesto, le bajan un presupuesto y tienen con eso armar un equipo. Es un poco al revés. Claro. Tienen el equipo y estuvo el, estuvo el presupuesto para poder llevarlo a cabo. <laughs> claro, o sea que, que el club también dependía mucho de ustedes. Eh, cinco, por ahí, las, las más eh, veteranas en, en, el, en el equipo eh, para, para poder justamente participar, ¿no? Al claro, sí, en temporada. realidad era un poco eso como para después también decir, chicas vamos a jugarlas todas, la verdad que todas son súper importantes eh, porque la verdad que son, fueron todas determinantes en el, eh, durante todo el torneo, creo que, que eso también le dio mucha versatilidad al equipo y cuando no estaba una, estaba la otra eh, durante toda la temporada, no solo las finales eh, Pero bueno, fue un poco Fue un poco esa conversación Para empezar a hablar de, de, de jugarlo, ¿no? Entonces... Y, y de ahí la, la emoción ¿no? Ahí cuando, cuando festejaban Daban la Vuelta Olímpica en la cancha de Platense eh, La verdad que, que había Había mucha emoción Justamente por, porque Estaba toda la gente del club de barrio ¿no? ¿Qué, ¿Qué es Unión Florida? ¿Qué representa? Y Unión Florida Es una familia o sea, es eso. Y es el, el barrio, por lo menos es, para mí también, es mi, es mi casa. O sea, decir es y estar con mis amigas, estar con la gente que... que yo juego hace 25 años uh -huh. y hace 25 años que veo mucha de la gente que hoy sigue estando. Claro. Eh, digo, los de la subcomisión, ex padres de, que, que arrancaron y que pusieron mucho el cuerpo y el tiempo para que esto pueda desarrollarse. Chicas que jugaron en el club, que ahora traen a las, a las nenas a, a jugar, y verlas ahí fue, es como, es una locura, como después de tanto tiempo, chicas que jugamos nosotras cuando éramos chicas que, que a mí básicamente me, me criaron también, mm, claro. y verlas ahí después de tanto tiempo, chicas que se acercaron a las finales y era una emoción impresionante. Aparte el ambiente, ¿no? Que se vivía, primero que la, la final era pura adrenalina, ¿no? Y, y se notaban... Por ahí nervios y mucha fricción desde afuera. Pero de, más allá de eso, ¿no? Desde, desde afuera se veía también todo el apoyo del público, que, que fue una constante, ¿no? Para Unión Florida. Sí, la verdad que sí, durante toda la temporada, en las instancias finales muchísimo más, obviamente. Eh, pero creo que eso también nos dio un plus y, y te da un plus también como jugador al momento de darte vuelta y sentir toda esa gente que. Que te viene a ver, que te viene a alentar, que sabe que está, que no... Que es como una incondicionalidad que te saca energía desde donde no, no te queda. Bueno, sabes que tenemos muchos videos para, para mostrarte en este programa dedicado a vos. Que Amigo. bueno, Vamos a empezar con el, con el primero, eh, que es Carla Miculga. Okay. Hola, mi amiga Floppy, ¿cómo estás? Bueno, primero aprovecho esto para decirte una vez más todo lo que te quiero eh, y todo lo que... Amo haber compartido tantos años juntas. Y bueno, nada, eh, como anécdota que cuentes cuál fue el mejor tip que te dieron para, para tirar tiros libres. Y además te dejo una pregunta. Eh, ahora quiero saber qué jugada te gusta más, si cuerno o dos. Bueno, muchas gracias a, a Carla que fue elegida MVP eh, de las finales. Eh, pero bueno, que, que la verdad creo que estuvieron a la altura tanto vos como Delfi Sarabia, me parece que las tres guiaron al equipo eh, de manera, digamos, uniforme a, a, al título. Eh, bueno, contanos qué, a qué se refería con esas anécdotas, Carla. Eh, no, básicamente me está, me está haciendo bullying. En vivo Ajá, sí. <laughs> eh, Porque tengo los dos dedos rotos, entonces las, las jugadas un poco ¿Ah, sí? ya no me quedan tantos dedos sanos, <laughs> eh, entonces me, me molestan por eso, eh, pero bueno, gajes un poco del de oficio, no queda otra. Eh, ¿Y qué me decía del, de la anécdota de los fules? Eh, que ella siempre me dice que hay que aflojar los hombros antes de tirar los fules, así que... Y justamente fue tuviste fundamental. en el último partido decisivo tuviste ahí los dos tiros libres también en el final, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué sí, se te pasó sí. por la cabeza en ese momento? Eh, que ya había tirado tantos fules en mi vida que no podía errarlos, <laughs> básicamente. Que ya me había pasado en una semi-contracorriente que lo cerré y quedamos afuera. Eh, pero bueno, por suerte se dio. Creo que una semana antes de eso había, le había dicho... Eh, que los Fules ganaban campeonatos y, y la verdad que, que importante de Fules. La verdad, ¿no? <laughs> Sabes que, bueno, Carla estuvo el año pasado acá en el programa y me acuerdo que, bueno, pidiendo lo, los videos para, para ese programa, vos también estabas en esa etapa que creo que no sabías si te retirabas o si seguías jugando, ¿no? Uh -huh, sí. Contanos un poco qué, qué, cómo fue esa etapa y qué te pasó por la cabeza y qué pensás hoy, ¿no? Eh, a, a unos días de haber salido campeona. Eh, la verdad, que creo que también era necesario. Eh, porque, bueno, un poco lo que hablamos eh, antes de arrancar, ¿no? Eh, hay como que también ir metiendo tantas cosas en la vida o haciendo malabares, porque, nada, por lo menos eh, yo no vivo de esto. Eh, aparte, laburo a veces un montón de horas y de ahí me voy a entrenar y también, nada, todo, todo lo vivo con esa intensidad, entonces es medio difícil también medir la energía más allá del tiempo de laburo. Eh, entonces ya estaba un poco cansada también como físicamente. Ajá. Dije, bueno, un paso, un paso al costado para ver qué quiero, ya son muchísimos años también eh, sin parar, más allá de alguna lesión. Eh, entonces... Nada, creo que eso también me dio otra, otra posibilidad de ver las cosas, que a veces, eh, nada, uno estando en el día a día no, no, puede, no puede dimensionar y, y nada, madurar también en algunas cosas, ¿no? eh, que a veces uno piensa que entrenando solo es lo que te puede llevar a, a un título en este caso o, o a estar disfrutándolo. Y a veces que hay un montón de cosas que hay que elaborar paralelamente. Ajá. ¿Cómo cuáles? Eh, y sobre todo la, la mente, y, y en mi caso me, me pasa que, que nada, que la mente muchas veces en el juego se me va porque pienso estoy en demasiados lugares al mismo tiempo, escenarios, ah, ¿sí? uh -huh. y que, que voy a jugar en la próxima jugada, y a quién, y a quién se la doy, cómo se la doy y eso a veces te quita un poco el, el estar presente, ¿no? y el, el estar disfrutando de, de lo que está pasando y de lo que te da el juego. Uh -huh. Entonces bueno, creo que también en ese sentido dar un paso o tratar de dar un paso en eso ¿Y que cómo fuera fue el objetivo. ¿Y este. cómo fue que, que volviste? ¿Te, ¿Te volvieron las ganas o, o fue un momento que necesitabas parar y después volviste? La verdad que bien? el básquet también me encanta uh -huh. de toda la vida, me encanta y me va a gustar toda mi vida. Eh, creo que nací en una cancha de básquet y me voy a morir ahí, pero, pero, qué sé yo. Eh, ¿Habías dejado la verdad de que, entrenar y todo, digamos? O sea, momento? dejé de entrenar, sí, Ajá. o sea, estaba haciendo, seguí entrenando, pero nada, crossfit otras cosas como para, claro. más que nada, salud y físico, Ajá. Eh, pero bueno, la idea también era volver, para volver a jugar con mis amigas también en mi club que, la verdad, que no sé cuántas veces más vamos a poder jugar una liga eh, profesional porque nada le cuesta mucho al club también. Y más cuando la segunda parte que hubo que hacer muchos viajes, económicamente para el club es un montón. Claro, o sea, claro. no, no, no tiene capaz la posibilidad que tiene otros clubes. Eh, entonces, fue bueno, tenía otra, otra emoción: ¿no? volver a jugar con mis amigas eh, y salir campeonas. Sabemos que Unión Florida entrena tarde, de noche, porque ustedes eh, trabajan. Contanos cómo, cómo es un día tuyo, ¿no? Eh, en la vida, en general, eh, trabajás y, y bueno, contale a la gente también como el esfuerzo que, que hacen ustedes para, para entrenar y jugar. Sí, la verdad que mmm, la mayoría de las chicas eh, labura, digo, en mi caso, en mi caso también, es un poco eso, ¿no? Tratar de, de hacer un Tetris para. Mmm, para poder meter todo y que. Y esto, ¿no? También es una exigencia que por lo menos yo no me permito que algo salga mal o que algo no hacerlo al 100%. Entonces, eh, eso sobre todo es lo más difícil. Eh, y nada, sí, elaborar de ahí, irse a entrenar, conseguir cancha para entrenar, porque muchas veces entrena el masculino y necesitamos meter más estímulos. La verdad que esta temporada no tanto, pero meter algún día de ir a tirar. Eh, o a la mañana, eh, antes de ir a laburar, poder meter un poco de tiro, algún estímulo de tiro. Eh, pero nada, eso, la verdad que a, a, hubo varios días que nos hemos acostado a las dos de la mañana por tener que, entre que vas a, a entrenar, volvés, te bañás, comes algo, y al otro día arrancas de vuelta temprano. Claro. Más vida social, más cuidarse con las comidas, más nada, es, es mucho la verdad el que. Es mucho lo que hay que hacer. Sí. Que creo que un poco por eso también había puesto un freno, ¿no? Porque a veces es como, es muy desgastante todo. Pero bueno, hoy, hoy te digo, con este resultado, te digo, claro. valía la pena. Vale Así la pena. el resultado también valió la pena, la verdad. Ni hablar, ni hablar. Bueno, sabes que tenemos el testimonio de otra del grupo de Las Cinco, eh, Sophie Zapke. Hola Floppy, acá tu prima más chiquita quería aprovechar este video para decirte que la rompiste durante toda la liga, pero más que nada en la serie de las finales contra obras eh, fuiste una de las jugadoras más determinantes para que salgamos campeonas y bueno, nada, te quería mandar un beso decirte que te quiero mucho y dale Florida campeón Bueno, ahí estaba el saludo de, de Sofi, que también metió algunos triples clave ¿no? en el último juego Importantísimo ante la, la zona así que muy feliz, muy feliz de compartirlo y gracias por, por el videito. Y por supuesto no podía faltar el video de, de tu papá Gregorio Martínez. Hola Flor querida, eh, quiero ahora de aprovechar este video para decirte dos cosas importantes. La primera es eh, decirte nuestro más profundo agradecimiento, eh, tanto del Clan Martínez, como de todos los socios fundadores del proyecto de Unión Florida, ¿sí? De allá del año 2002, eh, agradecerte profundamente el esfuerzo, eh, el compromiso, eh, la forma de cómo, de cómo llevaron adelante este, este torneo y, y, y el sentido de pertenencia, a nosotros es algo que se lo vamos a agradecer eternamente. Y después decirte como papá que estoy muy orgulloso por lo que hiciste, ¿sí? porque realmente has hecho... Has hecho un, un torneo tremendo, unas finales eh, muy buenas. Eh, creo que dominaste la serie eh, desde, la, desde las semifinales en adelante y que asumiste una responsabilidad hermosa. Disfrútalo mucho, no siempre se gana, y mucho menos con amigos y mucho menos en un proyecto propio. Disfrútalo mucho porque sé lo que te costó, sé lo que te, te costó jugar, jugar este año. Nada, te amo incondicionalmente. Gracias y estoy muy orgulloso de vos. Bueno, hermosas palabras de, de Grego. Qué golpe ¿Eh? bajo. <risa> <risa> te veo acá emocionada, pero la verdad que, que lo veíamos ahí en la cancha. Por supuesto, ahora es nuevamente entrenador de, de la selección femenina, ¿no? Eh, pero, pero sabemos su, su cariño, ¿no? Por, por el club. Hace poco estuvo acá ¿eh? y nos contó toda la historia de él con, con Unión Florida y bueno, resaltaba eso, ¿no? El, el, el valor y el compromiso que, que tuvieron por, por llegar al club bien arriba, ¿no? Sí, sí, creo que, que es medio inexplicable el, y es como un plus que, que es muy difícil de eso, de explicar y de mencionar y de poder llevarlo a también a este nivel, ¿no? Porque más allá de que, digo, el, el básquet... Eh, femenino, por lo menos acá está en desarrollo todavía y sabemos que la profesionalidad no es total. Eh, digo que siga habiendo estos clubes que tengan este sentido de pertenencia, eh, creo que es también ese ejemplo para muchos. Eh, la verdad que yo la cantidad de mensajes que recibí de clubes felices, clubes de gente de clubes de barrio festejando claro. sí, sí. un torneo con nosotras. Eh, gente que ni siquiera tiene un afecto por el club, eh, creo que también es un poco espejo o, o un montón de, de gente que se puede ver reflejado en, en lo que nosotros hoy estamos haciendo eh, y lo que se viene haciendo como club hace tanto tiempo y que es posible y que lleva muchísimo trabajo eh, pero creo que también te da un plus que, que, que capaz otros no tienen, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Es muy lindo lo, lo que decís y era tal cual así. Nosotros lo veíamos ahí en la cancha, ahí en, en carne propia, ver cómo, o sea, era muy lindo ver festejar a, a todas las familias, las chicas, las nenas que juegan en, en el club, eh, abrazándolas a ustedes, a ustedes llorando de emoción, eh, no solo a las nenas sino también los, los grandes, ¿no? Las familias que acompañaban y bueno, justamente el, el esfuerzo del, del club de barrio que la, la verdad que fue algo hermoso ver a, a Unión Florida salir campeón y con toda su gente ahí, ahí detrás. Fue, fue el triunfo de, del club de barrio, como, como vos decías. Así que bueno, vamos a seguir con, con los videos y en este caso eh, tenemos el de Celia Fioroto. Hola Flor, bueno, primero que nada, felicitaciones campeona, qué alegría por Dios. Ahora, eh, ¿qué decirte, no? Sabes que te considero como una hermana fue crecer al lado tuyo y al lado de toda tu familia y que hasta el día de hoy sigamos siendo amigas. Eh, boa, una anécdota es imposible porque siempre pasan cosas al lado tuyo. Eh, pero sí quiero contarles eh, que fui yo quien le enseñó a cebar mates, así que estoy esperando llegar a Argentina para que me convides uno de los tuyos. Mientras tanto, acá estoy tomando algunos. Eh, te quiero mucho, Flor. Abrazo grande para vos y para toda la gente del programa. Chau chau. Bueno, muchas gracias a, a Celia, a quien esperamos cuando. A venir. Así que te enseñó a cebar mate. Sí, ella es la número uno <laughs> del mate. Mira vos. Nada, nada, es la una indiscutida. Y un día nada me senté con ella que me explique cómo Mira. era de verdad. Pues, todos tomamos mate, pero no hay ese mate. Fue una de las que llegó a vivir en, en tu casa, ¿no? Sí, eh, reclutada casa. Por, por tu papá. Sí, el sí, sí, también sí, programa. Parte de la familia. <laughs> bueno, eso es un poco lo que lo que significa no Unión Florida. Eh, reclutar jugadoras, traerlas, hacer un espacio entre las familias que, que están ahí involucradas ¿no? más con el, el club. Y bueno, la verdad que es, es algo muy muy lindo y muy destacable. Y, y por eso la alegría que contabas vos de, de mucha gente que quizás no está relacionada con el club afectivamente, pero que, que veía todo el esfuerzo y, y esa alegría que, que tenían ustedes. Así que bueno. Daniela. Felicitaciones y, y seguimos con los videos, en este caso Juja Vázquez. Hola amiga, eh, te quiero felicitar por este campeonato, la rompiste, eh, fue un placer verte jugar y ha sido un placer también compartir cancha con vos, espero que, que volvamos a compartir cancha y nada, te amo un montón y te mando un beso enorme. Bueno, mucha, mucha gente, ¿no? Contenta y, y la verdad, soltándote, tenemos muchos eh, videos más, así que bueno, si sos de emocionarte... Bueno, prepárate. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien. Hermoso verlas ahí, eh, amigas y con las que he compartido tantos años. También nos hemos enfrentado mucho. Claro. Eh, pero también ella viene de un club de barrio de, de, de toda la vida y, y nada. También Felicidad fue el partido. Hermoso. Bueno, sabes que acá en, en dobles y triples siempre nos gusta hacer un recorrido por, por tu carrera. Eh? Eh, saber cómo, cómo empezaste a jugar, eh, bueno, en qué club, pero bueno, ya sabemos que es Unión Florida, pero contanos un poco esa historia con, con, de tu relación con, con el básquet. Eh, bueno, de muy chica en realidad fui porque mis viejos jugaban ahí, mis viejos son de Unión Florida claro. de toda la vida, sí, sí. Eh, de hecho se conocieron, de hecho, se ella, conocieron ¿no? ahí, sí. eran amigos ahí, después dejaron de ser amigos y empezaron a ser pareja. <laughs> eh, y bueno después cuando nosotras mi hermana tenía seis creo yo cuatro o cinco y algo así cinco y siete sí. eh, nos llevaron la verdad que yo era muy chica no, no entendía nada lo único claro. que hacía era cantar con los rivales no cualquier cosa ¿sí? hacía eh, pero bueno nada hice todo. toda toda mi vida ahí eh, la verdad que tengo recuerdos increíbles y también las amistades no más allá de que Terminé jugando con mis amigas y eh, en el medio conocí gente increíble y tengo un montón de amistades y un montón de, de gente que comparto muchos valores y que para mí también eso tiene el club y los clubes en general, digo, de, de formarte como, par, como persona, de darte valores eh, que, que hoy también digo, es tan difícil eh, por la tecnología o por lo que sea, eh, tener ese espacio para mí fue increíble y aprendí muchísimo. Bueno, hablando de, de esos valores, eh, tenemos eh, la palabra de una entrenadora que fue que tuviste de muy chiquita, que se llama Carolina. Hola, bueno, soy Karo, la entrenadora de Mini, de Flor, del club, Señor de Florida. La conocí a Flor cuando tenía nueve años, era muy chiquita, y yo también, así que no damos cuenta porque perdemos. Y siempre fue una nena muy graciosa, muy ocurrente. Eh, muy habladora, siempre Flor algo tenía para decir, eh, se revelaba un montón antes de las injusticias, eso la hacían enojar un montón, eh, competitiva, le gustaban los, eh, los juegos de competencia, un poco tramposa también, hay que decirlo, y recontra talentosa. Y tuve la posibilidad ahora de verla desde otro lugar, en las finales de la liga, y vi a la misma Flor, no solo porque su carita no cambió, sino por todo lo otro. Flor sigue siendo esa misma y eso tiene un gran valor. Y me alegro un montón haber pasado por tu camino deportivo. Eh, y sabes que te quiero un montón. Te mando un beso enorme. Bueno, muy, muy emocionante el, el video. Qué lindo que te diga, no que seguís siendo la misma de una persona eh, que te conoció hace un montón, ¿no? Sí, con lo bueno y lo malo que te hizo. Pero, pero sí. Bueno, ella, muy, muy del club también, eh, digo, también parte de ese proyecto de, de, de nada, de formar, ¿no? De, de, que era un poco, que es el objetivo del club eh, siempre, más allá digo, de que podamos darnos el lujo de jugar una liga nacional, eh, digo, el objetivo siempre del club fue... Formar, formar personas sobre todo eh, formar jugadoras y creo que ella es eh, fue ideal también y también un poco eso no que, que soy lo que soy como persona por, por haber tenido gente como ella en el camino eh, que sí también me tenía cagando pero pobre <risa> <risa> y loca también. así que eras un poco tramposa dice <laughs> no tramposa <Muy> <laughs> no tramposa no no es muy feo lo que me está diciendo eh, pero sí muy competitiva y Sí, debía ser insoportable. Cuánta responsabilidad, ¿no? Eh, la de ustedes, ¿no? que, que, quizás son espejo hoy de, de todas esas nenas que, que te contaba que veíamos ahí en la tribuna de, de la cancha. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese tema de, de saber que, que hay muchas chicas de, del club que te están mirando eh, y bueno, viendo cómo, cómo, no solo cómo juegan, sino cómo se comportan, por ejemplo, eh, y más eh, eh, cuando las papas queman, ¿no? en, una, en una final, por ejemplo. Sí, creo que sobre todo es eso, es responsabilidad, ¿no? Eh, que a veces uno no dimensiona de lo que puede de lo que puede ser para, para también esas chicas de esa edad. Y, y mismo hoy que ellas puedan verse como posibles jugadoras de básquet, eh, que capaz a nuestra edad era más un sueño que una posibilidad, ¿no? Claro. Eh, hoy que haya una liga que donde puedan. Eh, soñar o creer que pueden hacerlo y ver esa posibilidad y ver a alguien porque ver a alguien que lo esté haciendo hoy como como ejemplo me parece que está buenísimo y eso también es una responsabilidad que uno a veces no, no dimensiona ¿no? de esa, de esa parte eh, que, que, que es súper importante Qué bueno, qué bueno Flor eh, así que la verdad haciendo un, un recorrido eh, por tu carrera ¿qué, qué anécdota o qué, qué nos puedes contar de de todos estos años que, que has jugado. Eh, algo así para, para resaltar, algún momento que te gustaría recordar con, con especial. Bueno, cariño. yo te debo tener un montón, sí. porque la verdad que sí, es, es un poco lo que lo que decían un poco todas. La verdad que yo soy bastante jodona y no, no es que a veces no me doy cuenta ni de las cosas que hago, pero. Eh, pero no sé si tengo una, o sea, en mi memoria es, es terrible. No tengo una como para decirte esta. La que hicimos acá, no, no, fue tremendo. La verdad, no me, me vine imagino preparada. Un montón, un montón y sobre todo fuera de la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sabes que también tenemos el video de Latana Pascualeto. Hola, Flor. Hola. Bueno, ¿cómo andan? Qué linda propuesta cuando alguien me pregunta si tengo alguna anécdota de Florencia. ¿Cómo no tenerlas? ¿Cómo no tenerlas? Tengo muchas. Flor es una persona que. Te provee de muchísimas anécdotas y de las lindas. Bueno, más allá de las cómicas, que tengo un montón también, porque si es lo que tenés, Flores es un sentido del humor hermoso, eh, hasta con una acidez justa que me encanta. Pero bueno, tengo una anécdota que la quiero contar porque además es una anécdota que me llevo para mi, que me llevé de su momento, y no sé si vos lo sabés, pero la, la uso hoy en mi vida. Y es una anécdota cuando jugamos el premundial en Puerto Rico y nos tocó enfrentar a Canadá en las semifinales y bueno, tener la posibilidad de subir a, a un podio si le ganábamos, ni más ni menos que a ese contrincante. Y me acuerdo de esa charla técnica que si bien fue súper rigurosa y con todo lo que requería conceptualmente, entender contra qué rival nos íbamos a enfrentar. Y bueno, cuando cerramos la charla técnica, en el medio de, de toda esa tensión y todo lo, lo profesional que teníamos que ser, vos saltaste a los gritos diciendo: No hay mañana, no hay mañana, es hoy, es hoy. Todos mirándote y entendiendo que no había mañana y que si nos moríamos en el intento ese día iba a estar bien hecho y. Bueno, las variables pueden ser muchísimas, pero la historia termina feliz. La anécdota es que le ganamos a Canadá y, bueno, pasamos a ser podio, eh, ganamos la medalla de bronce, pero esa anécdota tuya, descontrolando el vestuario, saliendo del protocolo, eh, es al día de hoy que uso tu frase de que no hay mañana en muchas ocasiones. Y, bueno, agradecértelo y contarte, contárselos. A otros para que sepan que eso sos vos también, que tus anécdotas hablan de vos. Y gracias por eso, te mando un beso enorme. Bueno, muy linda anécdota de, de la Tana, que era preparadora física, ¿no? De, de ese equipo de la selección. Sí. Eh, Recordabas esa frase. Mirá, mira cómo le quedó a ella. Lo peor es que no. O sea, no, no, no me acordaba de eso. O sea, obviamente que me acuerdo, que me acuerdo del partido, todo, sí, sí, sí. Fue impresionante, de hecho no lo nos, no nos esperábamos. Y, y imagínate que lo único que me acuerdo de ese partido, que obvio que lo sufrimos un montón, que yo, iba, o sea, yo estaba defendiendo a la que sacaba sí. y yo recupero esa pelota y no sabía qué hacer con esa pelota. Porque era la última pelota y yo y se la di a Mika Sisi para que se la juegue, claro. me acuerdo. Eh, pero de esa parte no me acordaba, pero sí, tengo muchísimas con, con la Tana que me ha bancado, que aparte era del club, claro. entonces, eh, de hecho, en, el, en las preguntas que me habían preguntado, que me habían sí. hecho antes de... Como de sí, sí, no está cuestión. O sea, ¿qué ídola, ¿qué ídola, qué jugadora ídola de chiquita tenías? Y yo casi la pongo a ella, que al final no sé si terminé poniendo a no sé quién, eh, porque para mí la energía que tenía ella... Ajá. Fue lo que también a mí me hizo entender cómo había que jugar cualquier tipo de partido o, o mismo la vida, ¿no? Cómo ella jugaba. Claro. Eh, que capaz su técnica no era la mejor eh, o habilidades o talento eh, no había, pero que ese era un talento que, que sobreponía, se sobreponía a todos. Eh, pero, nada, qué casualidad que justo. <laughs> Con, se... Contanos qué, qué jugadoras ¿Te gustaba ver de chica o te gusta ver hoy? No sé si sos de mirar mucho básquet o no. Eh, sí, lo que me pasa es que de, de, de cuando estoy en temporada es como que ya me, me quedo un poco de partidos. Más allá de que me gusta ir a ver partidos en vivo. voy a ver la Liga Nacional también. Claro. Eh, bueno, obviamente ahora las finales eh, de la NBA y, y, y vimos también ahí las finales del, de, del, de college. Pero. Eh, la verdad que, mmm, ¿qué jugadora me gusta eh, ver? Bueno, a Meli me encanta verla. Eh, cuando tengo la posibilidad, la verdad que no la veo tanto afuera. Cambach eh, eh, me encanta. O sea, me encanta mm. la, la energía que tiene esa mujer. Me parece alucinante. Eh, pero bueno, la verdad que es eso, ¿no? Cuando estoy jugando no, no tengo mucho tiempo para ver básquet tampoco. Claro, claro. Eh, eh, <laughs> entre la vida y el básquet, sí. ya no queda mucho tiempo como para encima disfrutar un partidito de básquet verlo ahí más tranquilo. Bueno, sabes que tenemos para ir cerrando este, este bloque el audio del entrenador de Unión Florida, Nico Grosso. Flor querida, bueno acá tu, tu DT, eh, nada, quería mandarte un gran saludo, un gran abrazo, nos propusimos algo un poquito en privado por mensajitos cuando cuando arrancamos la, la pretemporada de la liga que era salir campeones y, y no parar hasta conseguir ese objetivo y lo logramos así que muy feliz por eso aunque me hagas enojar en algunos momentos feliz de tenerte como como jugadora como referente y bueno a felicitarte por la gran temporada que tuviste sobre todo por la serie final con Obras, que me parece que sin dudas te pusiste el equipo al hombro y demostraste lo que sos como, como jugador y referente. Así que un gran saludo, te quiero. Así que se, se lo habían propuesto un poco hablando con Nico. Sí, 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 también. Habíamos hablado que, aparte, pero, o sea, no que siempre tuvimos el mismo objetivo, pero la verdad que siempre queríamos apuntar a eso, pero fue. mira que. Volvemos por todo, ¿eh? o sea, no no, no no damos. No voy a más o menos, no voy a jugar para, para ver qué pasa, no, no, no. Salimos campeones, sí, 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 salimos campeones. <laughs> me esa conversación que debería buscarla, porque es muy graciosa, me había olvidado también. Y hablando de Nico, me, me hace acordar esas decisiones en ese, en ese partido decisivo, ¿no? Donde, donde Obras empieza a defender en zona y que, bueno, estás vos, Juliana Macarelli, Sophie Zapp, que Delfi Sarabia, ante la ausencia de. De Carla Mikulka, que tenía problemas de faltas, ¿no? Y, y que, bueno, a pura bomba al final empezaron a, a entrar y, y, bueno, pudieron contrarrestar esa defensa, ¿no? Como, como, como la estrategia a veces desde el banco eh, viene como para, para darle el éxito al equipo, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Sí, creo que también ellos eh, tuvieron que tener otra alternativa para poder. Eh, para poder parar también, porque veníamos. Eh, veníamos o sea, más allá de que el partido estaba trabadísimo y estábamos los dos equipos muy nerviosos, y sí. no sé si fue tan vistoso, uh -huh. eh, a diferencia de los otros. Eh, pero creo que, que sí, o sea, muy acertado el ingreso de, de Sofi, que tiene una mano que, que la verdad que ninguna de las otras tenía esa posibilidad de gol, eh, más contra un ataque zonal y sin Carla, uh -huh. que era, es muy difícil. Es muy, es muy fácil jugar la zona con Carla, que creo que, que eso te da un plus, pero sin tenerla claro, es claro. una zona, pero también se te abre, ¿viste? Como, sí, sí, ¿Qué sí. hago? Así que nada, todo un desafío. Muy bueno, sí. 100% de, de, de Nico y, y Víctor, que, que son, dos, son dos cracks, la verdad. Bueno, Flor, sabes que se nos pasa volando el, el programa, es momento de, de hacer un corte y volvemos luego con el segundo bloque de dobles y triples aquí en Ucuplay. Sigue sí, ahí, eh. Sí. Segundo bloque de dobles y triples aquí en Ocu Basket. Ahora es el turno de la sección en lo profundo de la banca con Macarena Aguirre. ¿Cómo estás, Maca? Todo bien. ¿Cómo está, Flor? Muy bien, por suerte. Muy cómoda. Vi que en tus redes sociales sos eh, Flow. ¿Tiene algún significado? Por... Eh, no, la verdad que Florencia somos muchas y mi hermana me puso Flow a una vez y quedó. Flor Martínez, imagínate, somos miles. Claro. Era muy difícil poner también un perfil de Instagram que, que no haya. Se me hace que Flow es estilo, es único. Le da categoría, Gracias. estilo, sí, sí. Eso. Quiero, bueno, quiero que me cuentes un poco sobre tu familia. Bueno, mi familia. Muy, muy del básquet. <laughs> eh, bueno, creo que un poco conté de mis viejos que se habían conocido ahí. Mismo mi abuela también es de ahí de toda la vida. Eh, mis hermanos jugaron ahí también toda la vida en el CUF. Eh, tengo mi hermana con la que juego, Muni, eh, y mi hermano Coco, que también jugó en el club. Ahora está jugando en vecinal, jugó en obras también. Eh, pero nada, un poco mi familia esa, más allá de, de todos mis... También mucha familia adoptiva de, de corazón también del básquet. ¿Cómo era tener esa familia adoptiva en tu casa? Y bueno, en mi casa siempre se habló de básquet todo el día. Todo el día, y porque también, que yo, mis tíos o los amigos de mi viejo también jugaban todos al básquet, de mis viejos. O sea, se hablaba básquet 24-7 en mi casa y se habla, se mira básquet todo el día. Eh, pero, pero bueno, un poco, un poco eso. Entrabas a tu casa y siempre un montón de gente. Sí, mucha gente. Siempre en mi casa hubo, de hecho hay muchas amigas capaz eh, externas del básquet, me decían como, vas a tu casa y siempre hay 10 personas viviendo. ¿Cómo, claro. sí, ¿Cómo sí, puede sí. ser? Yo no, no viven en todos, pero capaz alguna se queda porque al otro día para no tener que volver a la casa para ir a entrenar y está explicando cosas que decís nada tranquila o sea, pero ¿por qué te están abriendo la ladera y te como no? sí sí son parte de la familia o sea vos agarrá y hace esa parte pasa que es una más claro sí 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 así que mi casa siempre es muy fue muy muy así muy tano muy mucha gente siempre como siempre siempre voy así y tu mamá cómo, cómo lo veía o No, mi mamá también porque es del mismo palo o sea un poco también impulsado hasta por por mi madre también, o sea, mi mamá es vení, pasá, eh, no tenés, bueno, vení te pasa por casa, que no vení a comer. O sea, mi casa es como siempre había 10-15 personas para comer, o sea, siempre, almuerzo, merienda, cena. Eh, yo también vivo cerca del colegio, así que también mismo de, de, al, al mediodía venían, la mayoría de las chicas del colegio venían a, a comer a mi casa. Era la mesaza, era. Sí sí, 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 sí. La casa del pueblo siempre. Bueno, tenemos el video de tu mamá, eh, Maru, para mostrarte. Hola hijita, hola chicos. Bueno, primero agradecerles por dejarme hacer esta devolución, eh, porque a pesar que nos vemos todos los días, no siempre tengo el, el tiempo para decirle lo mucho que la amo y lo feliz eh, que soy de haberla disfrutado en la cancha de nuevo. Con este final feliz, con este, eh, en este lugar que es mi casa, que es Florida, que es mi familia. También tuve la dicha de, de vivir todo el proceso basquetbolístico de ella desde que era muy chiquita, pude acompañarla, pero me parece que en esta final eh, lo que vi es que ella pudo plasmar. Su, todo, toda su carrera y junto con su madurez, su tiempo, en, en una calidad y en una personalidad que realmente eh, me encantó. La verdad que terminó siendo flor, esa flor que, que yo vine viendo, pero con un carácter mucho más maduro. Así que, qué, qué anécdota, buscar para flor, no, imposible, tengo miles. Bueno. Sois humano. Pero bueno, también contarles que ella nació con una sonrisa, con un corazón enorme y con una libertad extrema, sin límites. Así que contarles que lo más difícil, digamos, el desafío más difícil o menos fácil fue tratar de ponerle algún límite. Eh, porque ella es como si hubiera nacido con, con los derechos... este sabiendo los derechos y cómo ejercerlos, desde muy chiquitita. Así que, no, se imaginan. Y, bueno, era para contarle a los árbitros que no se hagan problemas. No es nada personal con ustedes. No va a haber fallo que ella no dé su opinión. Sépanlo, es así. Pero no es nada contra ustedes. Bueno, les agradezco. Eh, este espacio y decirles que bueno a, a Flor y, y a todo el equipo, que gracias por el glamour que le pusieron al entrar a las finales, así, porque fueron fantásticas. La verdad que va bastante con, con tu estilo, Flor, porque vos, con tu carterita, a todas partes, hermosa y fiel a tu estilo. Te amo. Cuántas cosas nos dejaba, ¿no? Ahí tu, tu mamá con su Todo, testimonio. No. El glamour. Me, me acordaba de la, las cintitas en la, en la colita de cada jugadora con los colores de Unión Florida ahí en la final, y la verdad que le dio un toque glamoroso. Sí, esa fue, fue Débo, la psicóloga, <laughs> que, nos, que, nos, ah, ¿sí? que nos dio todas las, eh, las colitas, pero sí, también entrar, creo que. Y la entrada de que fuéramos todas vestidas ah, así como también. si fuéramos de la, sí, sí, sí. De la NBA, WNBA, sí. fue como... Gran producción. Sí, aparte, de verdad, fue como un empuje también al equipo, como de todas atentas a eso, todas como concentradas a eso. Como decís, ¿qué están pensando estas claro, pibas? Claro. Capaz alguien como más ajeno, ¿Qué están, uh -huh. tienen que ir a jugar al básquet, ¿Qué, qué, ¿por qué en la cabeza en esto? Y al, fin, al revés, fue mucho más potenciador para todas presión, Y poco, para el sí, equipo. Sí, sí, y claro, sí. eso de quitar una presión sí, que, sí, sí. que no dejamos como de, de ser jugadoras y de disfrutar el juego. ¿no? Y aparte lo que veíamos que que, claro, que disfrutaban, que estaban felices de estar ahí viviendo eso en ese momento con ese club. La verdad que, que fue algo hermoso. Increíble. Y también me eh, quería resaltar algo que, que decía tu mamá y que es lo que vimos todos, ¿no? Que, que jugaste con mucho carácter. La verdad, que si hay, hubo algo, por supuesto que, que lideraste el equipo y todo, pero el carácter en, en la cancha fue algo que, que la verdad llamó mucho la atención, o sea, sobresalió mucho eh, en, en partidos tan, tan calientes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Se vio, se vio. Se vio. Es un poco tu, tu carácter fuera de la cancha también, porque decía que también es difícil ponerte límites, por ejemplo. Sí, sí. Puede ser, bueno, esto también que decía de los árbitros. Eh, que, que yo también hago un esfuerzo muy grande, ¿no? Eh, dio todos, obviamente. Eh, pero dio también ese carácter, muchas veces te puede jugar en contra. Uh -huh. eh, y muchas veces me jugó muy en contra. Y es un trabajo que hay que hacer para poder traerlo a tu favor, eh, más en estas instancias donde lo emocional es el 80% de lo que estás. Claro. haciendo y que eso te puede terminar jugando una mala pasada uh -huh. eh, que a mí me cuesta mucho también el, o el vínculo con los árbitros o no entender esto de que, de que cuando capaz hace un fallo que algo que no ven y que también eso ellos también están con una presión eh, poder entender eso y no ir al choque o no entender que no hay que exponerlo cuando hay algo que a mí no me gusta porque o sea, puede estar totalmente de acuerdo y eso trabajarlo en el momento es es durísimo y a mí me costó un montón mm. también. Bueno, habla de tu madurez también, que, que bueno, eh, es, parte, es parte de la vida y del juego, ¿no? Sí, 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 tal cual, sin sí, dudas. Algo, algo que me quedó de la mamá que decía, anda con la carterita, con su carterita. Quiero... Ah, sí, yo, andaba, yo andaba con carterita, o sea, de chiquitita andaba con una carterita para todos lados, 153 mil carteritas tenía. Pero cualquier cosa, hasta una bolsita, agarrar cualquier cosa, yo tenía que ir con una carterita. ¿La carterita a la cual llevas es por cábala o la llevas siempre? No, no, ahora sí, siempre voy con, uso carteras, me gustan las carteras, pero fue más como de toda mi vida, o sea, fue como yo llevaba una carterita, no sé qué llevaba, porque la verdad que no tenía nada para llevar. Te iba a preguntar eso, ¿qué tiene? Nada, había en la carterita, pero yo siempre tenía que llevar algo, ponía cualquier cosa, llevaba y llevaba, llevaba la carterita. O sea, todo el mundo que me conoce de que soy chiquita era... Flor y la carterita. Claro, es tu estilo. Flow. ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, también tenemos el video de, de tu hermano Coco. Buenas a todo el equipo, ¿cómo andan? Eh, nada, quería dejar una anécdota para que profundice Flor eh, de una pequeña lesión que tuvo meses antes de un evento importante ahí cuando ella era juvenil y que nos tuvo a todos haciendo de enfermeros y, y corriendo atrás de... De los médicos, kinesiólogos y todo para que, para que pueda llegar a, a, un, a un torneo internacional que tenía. Y que bueno, nada, por suerte se pudo lograr y, y, y acá estamos. Y ya que estamos, dejamos un saludito para el campeón, ¿no? Que la cuenten como quieran. Bueno, ahí estaba la, la palabra de Coco, <laughs> tu hermano. Bueno, mi hermano que me bancó en todas. Yo también trabajo con él, con mis dos hermanos. Eh, bueno, con mi viejo también. Eh, pero nada, mi día a día también, mi hermana soportándome. <ríe> <ríe> Así que le agradezco mucho también ahora que pueda. También tenemos el video de tu abuela Lidia. Princesa mía, junto a vos, hoy y siempre, en todo momento. Mi corazón, mi vida, todo con vos. sabés que te amo. Bueno, estaba el a saludo. mi abuela que me bancó toda mi vida o sea yo no hay un partido que no me acuerdo que no haya venido Mirá. y es o sea, lo más de fierro que tengo en, en mi vida y en mi toda mi carrera de, 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 de en mi carrera deportiva por así decirlo eh, no hubo un partido donde ella no estuvo nos bancó en todas y con la virgencita ahora que también se hizo se hizo fuerte ahí Ajá, nos a trajo a toda la milagrosa muy creyente mi abuela entonces nada eh, yo siempre digo, la abuela es la abuela. La abuela es la abuela. Sí, sí, aparte ya en un momento decís cualquier cosa, ¿viste? A veces, había veces que, no sé, en un, en un partido, vamos los fules, a, cual, a cualquiera, <laughs> <laughs> pasala, empieza a tirar esas cosas, entonces claro. aún yo yo entiendo, pero hay gente que no entiende que vos podés decir cualquier cosa en cualquier <laughs> lugar y que tenés ahí un, una, una butaca que es tuya directamente. Bueno, claro, pero con eh, tantos habiendo visto tantos partidos... La verdad que, que bueno, empezó, sí, sí, empezó la, a entender. Ah, me cualquier cosa, permito cualquier cosa. ir, Claro. Bueno, y sabemos que, que sos muy amiguera, como lo has dicho, ¿no? Que, que recibías a todo el mundo en tu casa y, bueno, toda esa tradición familiar. Tenemos varios videos y, y audios. Vamos a empezar con el audio de, de Rochi. Hola amiga, bueno voy a intentar ser breve porque 25 años son muchas anécdotas, muchos años peleando por las 5. Sí me parece un gran momento para pedirle perdón de parte de las dos a todos esos entrenadores que nos tuvieron que fumar juntas tantos años en una cancha. Creo que eso resume todo. Nada, te amo, sabes que soy tu fan dentro y fuera de la cancha, eh, seguir rompiéndola. Eh, solo espero ese abrazo para, para seguir festejando juntas. Gracias Maca por esto y un último favor, abracen a la campeona por mí. No me muero. Bueno, gran producción Manuela, ¿no? No, tremenda la producción <laughs> que se mandó. Porque bueno, no se animaba a mandar a mandar, mandar videos. contarle la historia. No, eh, me dijo, hice cinco videos y en los cinco me puse a llorar, no podía, entonces hice el audio con las fotos, me dijo. Nada, no, no, sí. Ella es una de las, de las más antiguas con las, que, con las que jugué un poco toda mi vida. Eh, la amo con todo mi corazón, pero fue también con la primera que me disputé la 5, mm. que ya un año la tenía ella, un año la tenía yo. Eh, y compartimos ahí también selecciones de capital juntas que, que me ha sacado mucho la 5, así que me parece muy bien que me haya, perdón, me haya pedido perdón en vivo. Eh, y la, la amo con todo mi corazón y es un poco esto de... De, de las amistades que te deja eh, el club, el deporte y el compartir algo tan increíble como es el básquet, que es como que te da ese, ese plus de, en la amistad también, ¿no? Es así. Bueno, vamos con el video de Martina. Bueno, nosotros somos un grupo de amigas que nos conocemos del jardín de infantes eh, y ninguna sabe nada sobre básquet, ni mira básquet, ni entiende nada, excepto Flor, obviamente. Entonces, nada, nuestro único encuentro con el básquet es ir a ver a Flor a la cancha, eh, lo cual nos encanta, es un planazo para hacer entre todas, eh, pero bueno, siempre nos pasa lo mismo, o sea, al final del partido cuando la vamos a saludar o vamos a cenar con ella después, es como la matamos a preguntas, ¿Por qué el juez cobró tal falta? ¿Por qué te dijeron tal cosa? ¿Qué le dijiste vos en el, oído, en el oído del juez cuando te fuiste para allá? ¿Por qué la putearon a tal por tal jugada? Y le preguntamos todo lo que no entendimos. Eh, es un momento muy gracioso en el que Flor muy pacientemente nos explica todo lo que pasó desde adentro de la cancha. Y nosotras igual bueno, nos quedamos atrás. Eh, nosotras le contamos al lado de quién nos sentamos. ¿Qué comentarios hacía la hinchada? Eh, ¿Qué decían sobre ella? ¿Quién bancaba? ¿Quién no? ¿Quién estaba en la tribuna? ¿Quién la agitaba más? Eh, así que nada, creo que, que las anécdotas y, y momentos más lindos en relación a todo eso es eh, el poder compartir el post, eh, Flor, desde lo que vivía dentro de la cancha y nosotras desde afuera. Y nada, nunca nos deja de sorprender eh, lo crack que es jugando y, y nos encanta eh, compartir eso como amigas y ese plan. Así que ellas son las que te pasan toda la información, no todos los detalles. Sí, no entienden nada de básquet, pero te pasan... No, todo eso es hermoso, eso es hermoso porque aparte de repente, ya por todo el por todo el tiempo también, porque la verdad que han venido a ver varios partidos, muchos partidos, eh, ya empiezan o a entender cosas o a darse cuenta de cosas y empiezan a vivir también eh, como un poco de lo que nosotros vivimos, eh, de ese amor también al básquet y al, y al club. Entonces de repente son hinchas. Sin entender nada. O sea, claro. después de, pero por qué tiro dos tiros? O sea, cosas así tan básicas que, que a mí me encanta porque de repente es como me veo explicando cosas claro. que decís, claro, sí, sí, o sea, esto no, no solo lo sabemos lo que jugamos al básquet, claro. lo que entendemos el deporte. Y lo explicás con toda la paciencia del mundo, porque no, te, me encanta, te preguntan. Me no, sí, sí, todo, todo. El post partido es hermoso. Bueno, también vamos con el video de Fiore, Juli y Ju esta, esta está esta la banda, banda de Floribunda, está bailando la tarantela, se mueve sí. para acá, se mueve para allá, está sí. la banda más loca Ahora, Esta está la banda de Flor Martínez, Martínez está bailando la tarantela, se mueve para. Bueno, amiga, eh, acá están tus mejores hinchas. Eh, no sabemos mucho de básquet, todavía no lo sabemos a la perfección, pero bueno, nada, es súper divertido irte a ver. Eh... Somos eh, muy felices, la verdad, estamos también de compartir esto con vos. Y gracias por hacernos sentir hinchas y hacernos sentir esta pasión, orgullosas de vos. Eh, sos una persona espontánea con clase. Siempre estás con el tiempo justo, pero sorprendentemente llegas a los planes. Y... y creemos que así te desenvolves también en la cancha. Te amamos. Te amamos mucho. Te amamos. Ot otras de tus amigas con gran producción, ¿eh? Tremendo no todo, el baile. La, la banda. Otras también que se hicieron fan de del Cuff. Ahí vemos, no, 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 vemos la foto. Y todas. también tenemos el, el audio de, de Rochi. Bueno, tenemos un montón de cosas para festejar sobre nuestra amada Florencia. Vamos a intentar reflejar en una anécdota lo que significa las 5 de nuestro equipo también. Hace seis años aproximadamente nos fuimos a Mercedes un fin de semana largo a una casa en el medio del campo que se titulaba El Gaucho. En donde todas habíamos salido el sábado temprano, excepto Flo porque tenía que entrenar, así que dijo que encaraba más tarde con el auto. Se ve que por las vueltas de la vida se le hizo demasiado tarde, y entre nosotras ya circulaba la pregunta dónde está nuestra amiga, hasta que la sentimos llegar. Y lo increíble, lo que destacamos y... Donde consideramos que es una capa total, es que nos encontró sin batería en el celular, con la ubicación de la casa en un dispositivo tecnológico que había perdido la señal hacía un montón de kilómetros atrás y siendo completamente de noche. Así que, amiga, seguí sumando campeonatos. Acá está tu hinchada alentándote siempre desde la reposera. Tremenda, no, tremenda no, sí. anécdota y te, te morías no. de la risa, ¿no? Porque ahí, ¿Cómo no te perdiste, no? En el, en el no, medio campo. fue muy porque no tenía celular <laughs> yo. tenía estaba con sí. una tablet que no, tiene, no tenía eh, internet. Claro. Entonces de repente estaba en el medio de Mercedes, o sea, es, o sea, es campo. Sí, eh, sí, sí. Entonces yo me pasaba, veía como que el puntito se pasaba de que yo tenía marcado, que lo había marcado cuando me bajé el mapa nada más. Pero nada, no, había ni una persona. Era las, uh -huh. no, sé no, hora era... Y no había un alma como para preguntarle más o menos, era lejos del pueblo. Y nada, fue un poco intuición y. y llegué no sé cómo llegué. Gracias. Muy bueno, muy bueno, Flor. Bueno, no. sabes que te vamos a regalar la remera de dobles y triples. ¿eh? Muchas gracias, no, no, muchas gracias. Gentileza chicas. de crear Indumentaria, de Aquitom, distribuidor oficial de IPF Gas y de Zapas.Timeout, nuestros sí, auspiciantes. Está buenísimo. ¿Eh? Esperemos que, que te guste. Y bueno, la verdad no nos pasó volando el, el programa. Eh, eh, espero que, que la hayas pasado bien. Ah, bueno, eh, eso. Te queremos preguntar que si tenés algún sueño o algo alguna meta por cumplir, venís de salir campeona, pero bueno, no sé, ¿cómo sigue tu, tu carrera? Y ahora descansando y viendo a eso cómo sigue, eh, la verdad que ahora nos ilusionamos con jugar la champion, así que veremos que termina este sueño, eh, pero esperemos que, que siga mucho más de cómo los venimos viviendo, así, con, con todo y con, también con la gente que, que la quiero compartir, que eso es lo más lindo que tiene el club. ¿Alguna reflexión final, algún consejo pa, para alguna de las tantas chicas que, que te ven en Unión Florida? A eh, a jugar? Paciencia, paciencia y estar presentes, creo que eso... Es por lo menos lo que yo hoy me puedo llevar. Que el camino es larguísimo, que un poco también se lo decía a las más chicas cuando terminó, cuando habíamos levantado la copa, y le dije, en menos de siete años tienen que estar ustedes levantando la copa, eh, y con paciencia. Que es larguísimo el camino, que fue un poco eso, también algunas que habían sufrido algunas lesiones, eh, les dije lo mismo, ¿no? Eh, a veces parece que ya eso. Yo hace menos de un año dije ya está yo ya no, no quiero jugar más al básquet no puedo más y de repente también la vida te da otra, um, otra vuelta y te dice bueno toma <laughs> una más era una más o era eso hay que ser paciente también para llegar al momento que tenés que llegar que la tenés que vivir de esa forma y que a veces que uno quiere que sea más rápido más lento bueno no los tiempos son los tiempos de la vida no no hay otra es así. Bueno, muchas gracias, Flor, por venir. Es momento de, de ponerle punto final al programa. Agradeciendo siempre a Ison Patoco, Leo Margo, Fabián Pérez y toda la gran familia de uno contra uno. ¿Eh? Y también a nuestros seguidores y seguidoras les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, un choque de los cinco y un puñito. Después de convertir muchos dobles y triples en algún partido, en algún entrenamiento, como hacía Flor Martínez de Chiquita en Unión Florida, y como lo sigue haciendo ahora, y como hacemos todos lo que amamos este hermoso deporte así que bueno, les mandamos un saludo, recuerden eh, seguir con la programación de Uno Contra Uno siempre en vivo por playback.tv barra Ucuplay y también viendo los programas eh, grabados en cualquier momento, tanto en playback como en el canal de Youtube Ucuplay así que es momento de despedirnos eh, agradecerles nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de dobles y triples aquí en Ucuplay gracias, muchas gracias